dedicado a conmemorar los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, la 44ª edición del Festival Internacional Cervantino tiene programada realizar 88 actividades en Guanajuato del 2 al 23 de octubre próximo. A este respecto, el director general del Festival Cervantino, Jorge Volpi, indicó que Cervantes 400, de la locura al idealismo, es el eje central del evento y agregó que para este año, el país invitado será España y el estado de Jalisco. En este año en que se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, no había mejor lugar para hacer la mayor celebración que habrá en el mundo que la ciudad cervantina de Guanajuato. Jorge Volpi señaló que por ser una ocasión excepcional, el Coloquio Cervantino Internacional y el festival se unen para tener la parte artística y académica. Ser quijotesco significa estar dispuesto a arriesgarse a transformar la realidad con tal de hacerla mejor. El gran reto y la gran meta de los 3.500 artistas de todo el mundo, de Guanajuato y de México, que estarán presentes aquí a lo largo del Festival Cervantino, será precisamente esta: ser quijotescos. Tratar de cambiar esta realidad difícil, ardua, violenta, a través del arte. El director del evento también dio a conocer que se contará con la presencia de los escritores mexicanos que han sido galardonados con el Premio Cervantes, Elena Poniatowska y Fernando del Paso, así como el español Jorge Edwards. Finalmente aseguró que el público podrá disfrutar de las influencias de Cervantes en la ópera, jazz, música sinfónica, de cámara e incluso el rap, además de espectáculos de marionetas, danza y ballet, cine y teatro inspirados y dedicados al llamado Manco de Lepanto, con información de Nancy Mora e imágenes de Eric Gómez, Notimex.